Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear una laptop marca HP. El modelo en específico es la 14-AN006LAN, pero este procedimiento es muy compatible para prácticamente todas las computadoras de tipo laptop y de escritorio, siempre y cuando lleven Windows 10. Bueno, formatear significa borrar completamente este Windows y volverle a reinstalar una nueva copia de Windows. Lógicamente, este procedimiento va a corregir muchos errores en su computadora, ya que el sistema viejo de Windows será reemplazado o quitado por uno nuevo. Bueno, toda esta instalación la vamos a hacer a través de una memoria USB debidamente booteada con el programa de Rufus. Bueno, primeramente yo debajo del video les voy a dejar las herramientas a utilizar. Entre ellos está el Rufus y el sistema operativo de Windows 10. Aunque también Windows 10 lo pueden conseguir desde otra fuente que ustedes quieran. Simplemente deben de ponerle Windows 10 de 64 bytes. Bueno, van a descargar Rufus y van a ocupar una memoria como esta, USB, de mínimo 16 GB. Y la van a insertar a su computadora y van a abrir el programa de Rufus y la van a formatear en el tipo de partición GPT para BIOS UEFI. Cuando termine, van a cargarle con ese mismo programa el sistema operativo de Windows 10. Ya cuando haya terminado de grabar el Windows 10 en su memoria, ahora sí, su memoria ya está booteada, está preparada. Y con la computadora 100% apagada, vamos a insertar la memoria en cualquier puerto USB. Ya está colocada. Enseguida, tengan en cuenta que este procedimiento va a borrar toda su información, todos sus archivos. Si tienen cosas importantes, no hagan el procedimiento. Pero también cabe recalcar que al hacer este procedimiento, pues lógicamente su computadora va a quedar al 100. Bueno, con la computadora 100% apagada, vamos a encenderla. Y vamos a presionar la tecla F10. F10 en repetidas veces para entrar a la utilidad que se llama BIOS. Voy a enfocar un poquito la lente. Aquí a ustedes este menú quizás les aparezca en inglés. Lo que tienen que hacer primero con la tecla de dirección van a ir a esta pestaña. Configuration System, algo así, está en inglés. Aquí en idioma van a dar un Enter y cada quien selecciona su idioma para que el menú se les convierta al idioma que ustedes quieran. Bueno, cuando hayan hecho eso, dentro de esta misma ventana van a bajar a la opción que se llama Opciones de arranque y le van a dar un Enter. Opciones de arranque y dan Enter. Aquí les recomiendo que el retardo de visualización de las teclas le pongan al menos 5 segundos, ya que viene normalmente en 0. Le ponen 5 y le dan un Enter. Aquí van a bajar hacia la parte de abajo y van a entrar a la opción que se llama compatibilidad heredada y la van a activar. Debe de quedar activada. Chequen cómo viene activada. Le dan Enter y repito, viene desactivada, le dan en activada. Le dan un Enter. Aquí van a poner en primer lugar la unidad de USB CD en primer lugar. ¿Cómo mueven los parámetros? Simplemente presionan la tecla F5 o F6 para mover. Chequen. F6 la suben. Y al igual, unidad de USB de CD en el orden de arranque heredada, al igual la van a poner en primer lugar. USB de CD DVD. Debe estar en primer lugar. ¿Cómo lo hacen? Al igual, con tecla F5 o F6 suben dicho parámetro. Hecho esto, le van a presionar la tecla F10 para guardar los cambios y salirnos de aquí. Y le dan un Enter. Aquí rápidamente van a presionar la tecla F9 en repetidas veces. Si a ustedes no les aparece esto, después de oprimir la tecla F9, ahí les dice les dice unas letras que deben de presionar X código, deben de oprimir X código más Enter. Y rápidamente le dan F9 para entrar aquí. Es lo mismo. Pero como esta computadora ya se había formateado, la máquina o computadora ya no se protege con ese código. Bueno, aquí, si se dan cuenta, me está marcando dos veces mi memoria Kingston Data Traveler. Aquí está la otra y esta es la... Aquí es una y aquí está la otra. Entonces, vamos a seleccionar la que dice entre paréntesis UEFI y enseguida su marca de su memoria. Es muy importante la que dice UEFI entre paréntesis y la marca de su memoria. Seleccionada, le van a dar un Enter. Bueno, antes de continuar, si a ustedes no les aparece aquí su memoria,
es porque no formatearon adecuadamente o no botearon correctamente su memoria USB con el programa Rufus, como les dije. Bueno, supongamos que ya se la reconoció, le dan un Enter a la que tiene UEFI entre paréntesis. Aquí la computadora en unos segundos comenzará a leer los archivos que contiene la memoria, que es el propio instalador de Windows. Vamos a esperar un momento. Y como ven aquí ya va a aparecer la ventanita de programa de configuración de Windows. Aquí en esta ventanita cada quien va a elegir sus idiomas, conforme a su país o región. En mi caso es México, es español. Y le damos en siguiente. Aquí le damos un clic donde dice instalar ahora. Y aquí mientras termina el programa de instalación que se está iniciando, yo les invito a que le den un like al video. Asimismo, les invito a suscribirse al canal. Para hacer este procedimiento, gente, yo les invito y bueno, les recuerdo que es como una recomendación de que tengan su laptop conectada a la corriente eléctrica para evitar que se apague por falta de energías y se vaya a interrumpir el procedimiento de instalación de Windows. Aquí nos va a marcar este pequeño programa de instalación de Windows. Aquí vamos a puntear este cuadrito para aceptar los términos de la licencia y le damos en siguiente. Aquí hay dos tipos de instalación. La primera no borra archivos, los conserva, como que nada más sobreescribe el sistema operativo y conserva sus archivos. Pero la avanzada aquí sí elimina la instalación de Windows que teníamos o que tenemos por una nueva, por la que vamos a hacer. Yo recomiendo que le ponga la avanzada para que su máquina quede 100% libre de errores. La instalación avanzada. Aquí ustedes van a ver muchas particiones en su disco duro. Yo les recomiendo que una por una le den clic, la seleccionen, empezando desde arriba y le den en formatear. Recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información y no se podrá recuperar. Le damos en formatear y le damos en aceptar. Lo vas a hacer con cada de una de ellas y con las que se permita. Ya está la primera, ahora la segunda. La vamos a formatear para que se limpie dicha partición o se borre dicha partición o dicho volumen y quede completamente pues sin ningún tipo de archivo. Le damos a formatear y le damos a aceptar. Listo. Yo en mi caso voy a instalar Windows 10 en una partición de tamaño 194.7 GB, que aquí en esta partición cabe muy bien el sistema operativo y mis programas que yo uso. Y el otro resto, pues yo aquí tengo ciertos archivitos y estos no los voy a formatear para que no se eliminen. Bueno, voy a instalar Windows 10 en esta partición, la selecciono y le doy siguiente. Aquí comenzará la instalación de Windows 10 desde ceros. Obviamente la vieja copia de Windows pues ya quedó eliminada, ya quedó borrada y esta es una nueva copia de instalación de Windows. Es decir, una vez que concluya este procedimiento, su computadora va a quedar como nueva, así como cuando la estrenaron la primera vez, sin virus, sin errores, sin desprogramaciones, funcionando en su plena optimización. Este procedimiento, gente, va a demorar alrededor de 25 minutos, sean pacientes. Cuando termine, va a aparecer un pequeño programita de instalación donde ustedes ahí van a ponerle nombre a su equipo, a su computadora que le quieran dar al equipo. Le dan siguiente, siguiente, siguiente y Windows va a iniciar por primera vez. Cuando Windows inicie por primera vez, ahí ya van a instalar sus programas como Word, Excel, PowerPoint, toda esa paquetería se le conoce como el Office. Asimismo, les recomiendo que pongan de inmediato un antivirus. Y también los voy a dejar debajo del video, lógicamente, el link para que descarguen los drivers y los puedan instalar. Los drivers son componentes que hacen que sus componentes propiamente de la computadora funcionen adecuadamente y en su funcionamiento. Bueno, gente, ahora sí, si les puede utilizar este pequeño video tutorial de cómo formatear e instalar Windows 10 en una computadora haciéndolo con una USB, les recomiendo. O les invito a que le den un poderoso like al video. Asimismo, les invito a que se suscriban al canal. Es gratuito. Y si son muy inteligentes, también pueden activar la campanita para que estén enterados de cuando yo subo videos al canal. Yo, mi área de trabajo, repito, son los celulares,
son las tablets y las computadoras. Bueno, gente, ánimo y hasta el próximo video.